Invitado de lujo, Guille Preda, el oficial de actividades del COC, por supuesto de Harley, del Harley Owner Group, ¿verdad? Estamos en esta noche de presentación de esta actividad denominada Pin of Ride, una actividad que busca la detección precoz del cáncer de mama, que justamente es apoyado por Harley Davidson Paraguay en su segundo año consecutivo. Guille, un evento muy importante y bueno, queremos saber un poco desde la perspectiva de Harley lo que significa este evento para ustedes. Bueno, es muy importante, dentro desde el HOC, desde que entré y años anteriores, lo que también tocó vivir desde que soy propietario de una Harley Davidson, hacer este tipo de actividades que buscan, como es tan especial, que busca concientizar acerca de la detección precoz del cáncer de mama, que es realmente genial. El año pasado me tocó estar como espectador o como partícipe, este año ya desde hace unos meses atrás trabajando en lo que va a ser este año, el evento de este año, que queremos que sea, a medida que vayan pasando año tras año, que se vuelva tradición y que sea cada vez más grande. De hecho, esto ya es un paso muy importante en el que estamos haciendo. El hecho de haber tenido tanta convocatoria de los amigos de prensa, de todos ustedes, para cubrir esto y que esto la gente se pueda enterar de lo que vamos a hacer el sábado, que vamos a estar saliendo desde el Shopping Mariscal, vamos a rodar por toda la ciudad y después vamos a terminar haciendo, la idea es hacer el motolazo más grande que se haya hecho acá en el país, todos vestidos de rosado con una foto aérea, que después podamos difundirla por todos lados y mostrar como motociclistas cómo estamos contribuyendo con esta conciencia de la detección precoz del cáncer de mama. Siendo hombres, siendo mujeres, a todos nos toca. Una de las causas que se cobra más vidas es sin duda el cáncer de mama. Entonces lo que queremos es crear esa conciencia a través de este llamado de atención que vamos a estar haciendo por las calles de Asunción. Muchas motos. La idea es que no solamente hayan Harley Davidson, si bien esta es una iniciativa que está impulsada por el Harley Owners Group, Asunción Chapter, por el capítulo de Asunción. Queremos que se sumen los amigos de Vespa, los amigos de BM Motorrad, también los amigos de Suzuki, de Honda, de Yamaha, Royal Enfield, de todas las marcas Triumph, para que esto realmente se vea como un evento de motociclistas, de motos de alta gama y de motos clásicas también. Así que la idea es disfrutar entre amigos, generar conciencia. Va a terminar con un after party, van a haber bandas de rock, DJs. Lo más importante, rodar, compartir entre amigos y a la par estar generando conciencia. Y ustedes son uno de los pilares fundamentales para que esto realmente se difunda, la gente vea, sepa, conozca, se interiorice. Y nosotros, aparte de todo eso, disfrutamos de nuestra pasión, que es andar en moto. Sin duda. Digamos como que el evento central va a ser en Racura, ¿no? Sí, sin duda, en Racura se vamos a armar, que tiene una configuración interesante, mucho verde para armar el motolazo, donde realmente la foto va a tener mucha fuerza. Pero el evento arranca desde la convocatoria, que es a las 14:30 en el Mariscal, donde también ya se va a ir generando el ambiente, porque es lo que queremos que pase. Desde tempranas horas, cuando ya van llegando, el retiro de los kits, porque eso es algo que vale la pena recalcar, que hay una inscripción que es simbólica, pero que esa inscripción realmente es una donación. Son 50.000 guaraníes. Nosotros vamos a estar entregando a todos los que se inscriban una pulsera que le da acceso al evento. También se van a llevar un kit que tiene detalles rosados para que se vayan poniendo a las motos, bandanas, regalos de las marcas que nos apoyan también. Y también un cupón donde se van a poder ganar premios interesantes al final del evento, merchandising de Harley Davidson, teléfono Samsung, marca que nos apoya también, y bueno, van a haber un montón de otros premios que van a estar metidos en ese sorteo que vamos a hacer al final del evento.
Y bueno, lo importante es que la gente done, porque todo lo que se recaude va a estar destinado a Magma, a la causa y a Magma, para que ellos con ese fondo puedan seguir apoyando las mamografías y a toda la gente que realmente necesita de por ahí, gente que no tiene los recursos para poder hacer las investigaciones correspondientes sobre el cáncer de mama. A mí personalmente me tocó muy de cerca, mi mamá tuvo cáncer de mama, por suerte fue controlado a tiempo. Y hoy en día puedo decir que mi mamá está más viva que nunca gracias a la detección precoz. Entonces me parece que es sumamente importante. A más de uno seguramente que está viendo, capaz le habrá tocado. Entonces es algo que nos afecta de alguna u otra manera a todos, y nosotros lo que queremos hacer con esto es un llamado a atención y generar esa conciencia sobre la detección precoz, que es muy importante. Bueno, así estuvimos con Guille Preda, el oficial de actividades del COC, en un evento realmente que busca concientizar a la gente sobre esta enfermedad terrible que afecta, como dijo Guille, a muchísimas familias, porque esto afecta a la familia, Guille, no solamente a la mujer ni al varón en forma particular. A la persona que le toca padecer. Correcto, correcto, correcto. Es algo que nos afecta a todos, y todos creo que tenemos que estar conscientes de esto. Y el evento, ojo, si bien... la idea es que rodemos en motos, todos los que quieran participar, más allá de que solamente pueden ir dos personas en la moto, atrás de la caravana pueden ir en los autos sin problema con toda la familia, los hijos, que después terminamos en Raquiura, y la idea es compartir todos en familia. Excelente, bueno, la invitación está hecha. El sábado 14 a las 15 horas arranca en el Mariscal López esta caravana, que va a terminar en Raquiura con un show realmente espectacular y que... busca realmente fondos para esta causa tan pero tan noble, que es la detección precoz del cáncer de mamas.